Y hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy les traigo un resumen del capítulo 1, Contacto, de la serie de Halo de Paramount Plus. Tal vez muchos de ustedes no pensaban que iba a sacar algún video de la serie, pero sí, tengo varias ideas para hablar de la serie en el canal. Así que una vez dicho esto, empecemos con el resumen. El capítulo inicia en la colonia Madrigal en el año 2552, en un puesto insurreccionista en el cual se encontraban hablando de los problemas que tenían con la UNSC. Justo después de eso, se muestra a nuestra protagonista llamada Quan, que es hija del líder del puesto de avanzada de los insurreccionistas. Quan está con sus amigos explorando el bosque, cuando se percata que algo merodeaba por ahí, a lo cual ella fue a investigar y se topa con un phantom sobre una cueva. Ella sale corriendo del lugar porque la nave era desconocida, por lo que ella le avisa a sus amigos y les cuenta de la nave, pero estos no le creen. Segundos después, comienzan a ser atacados y Quan lanza una bengala alertando al puesto de avanzada. Ella es la única que consigue regresar al puesto de avanzada y alertarle a su padre que mataron a sus amigos, por lo que él piensa que la UNSC los está atacando, pero su hija le menciona que son enemigos desconocidos y que no son de la UNSC. Minutos después comienza un enfrentamiento entre los insurreccionistas y el Covenant, en el cual los insurreccionistas estaban siendo masacrados y vemos toda la fuerza y brutalidad de los Elite, que no tenían piedad ni con personas desarmadas. A la mitad del enfrentamiento aparece un cóndor de la UNSC que despliega al equipo Plata, que está conformado por el jefe maestro, Bannack, Rhys y Kyle, los cuales se enfrentan contra la amenaza Covenant y logran neutralizarla, pero un Elite mayor logra escabullirse para escapar. En el intento de escape se encuentra con Quan y le quiere hacer la morición. El padre de Quan, al ver esto, le dispara al Elite, ganándose la atención de este, y al final siendo asesinado con una espada de energía. El jefe maestro se percata de esto y mata al Elite, salvándole la vida a Quan. Al terminar con el último Elite, el jefe informa que Quan es la única superviviente del puesto de avanzada. El equipo Plata va hacia el Phantom que Quan encontró en un inicio, la cual era una zona de excavación del Covenant. El jefe entra a explorar la zona de excavación y se topa con un artefacto Forerunner que al tocarlo hace que tenga visiones de una familia. Mientras el jefe tenía las visiones, un Elite los estaba observando y se percató que los Spartans podían interactuar con este artefacto. Segundos después, el Elite sale corriendo, lo cual alarma al jefe y va tras el Elite. Este último, mientras corre, activa su camuflaje y escapa embistiendo a Quan, que venía siguiendo a los Spartans, a lo cual Quan por el golpe queda inconsciente. El equipo Plata se separa y el jefe se lleva con él a Quan y al artefacto a la base de la UNSC en Reach. Cambiamos de escena con la doctora Halsey en su laboratorio, analizando los videos del artefacto Forerunner. Segundos después, hace acto de presencia la almirante Parangowski, la cual le reclama sobre el desempeño de los Spartans y le prohíbe a Halsey seguir con su investigación de clonación. Mientras tanto, en Gran Caridad, tenemos el primer vistazo al Profeta de la Piedad, junto con una humana de nombre Maki, en el cual tienen una conversación. La conversación se centra en que Maki tiene el conocimiento de ubicaciones de artefactos Forerunner y comparte esta información con el Covenant. Continuando con Quan, esta despierta en el cóndor y le pide al jefe que la saque del cuarto donde se encuentra encerrada. El jefe la ignora y recuerda las visiones que tuvo al tocar el artefacto Forerunner. Justo en ese momento aparece Miranda Kiss en un holograma para hablar con Quan. Miranda le propone que dé su testimonio de lo ocurrido en el puesto de avanzada para que las demás colonias apoyen a la UNSC. A lo cual, Quan se niega a hablar a favor de la UNSC. Regresando al laboratorio de la doctora Halsey, esta se percata que el jefe actúa de manera diferente, a lo que procede a preguntarle sobre lo que pasó al tocar el artefacto. El jefe le explica lo que vio y la doctora Halsey le prohíbe interactuar con el objeto hasta que llegue al laboratorio. Cambiamos al laboratorio de Miranda, en el cual su padre, el capitán Jacob Kiss, se presenta para informarle del artículo 72 en contra de Quan, lo que sería prácticamente asesinarla por negarse a aceptar los términos de la UNSC, a lo cual Miranda se negó. Regresamos al cóndor. Mientras Quan comía, tenía una plática con el jefe sobre el asesinato de su madre, a lo que ella revela
que él fue el asesino de su madre. Acto seguido, el jefe recibe la orden de matar a Quan, a lo que el jefe se saldría a cuestionarse dicha acción. El jefe decide ayudar a Quan y procede a desactivar las cámaras de la nave. El almirante Parangowski le avisa a Halsey de lo que hace el jefe y le reclama de dicho comportamiento, por lo cual toman la acción de quitar el oxígeno del cóndor para eliminar a Quan y bajar el oxígeno de la armadura del jefe para dejarlo inconsciente y evitar algún escape. Tras recobrar un poquito de conciencia, el jefe logra devolver el oxígeno a la nave. Estando la nave cerca de llegar a Reach, la almirante Parangowski toma medidas extremas, pensando lo peor del jefe maestro, y ordena una escolta de Pelican, al igual que un despliegue de Marines en la zona de aterrizaje, y le ordena a la doctora Halsey que envíe al equipo plata para neutralizar al jefe, en dado caso de que el jefe se rebele. Segundos después de esta orden, Halsey se comunica con el equipo plata para decirles que apoyen al jefe y que ignoren las órdenes de Parangowski. Regresando a la nave, Quan despierta y amenaza al jefe, pensando que era el culpable del intento de asesinato, a lo cual el jefe se niega rotundamente, diciéndole que él no quería asesinarla. El jefe, para querer ganarse la confianza de Quan, se quita el casco, revelándole que es un simple humano. Después de esto, el jefe le explica a Quan que la querían matar una vez aterrizando la nave. Quan y el jefe tratan de desactivar el piloto automático para tomar el control del cóndor. Una vez desactivando el piloto automático, tratan de manejar el cóndor, a lo que la UNSC les dispara con un PEM, inutilizando el cóndor. Una vez el cóndor derribado, las tropas de la UNSC rodean al cóndor y proceden a poner cargas para abrir la puerta, con la orden de matar a Quan y al jefe, y este le defiende. El jefe no hace nada y solamente observa el artefacto Forerunner, a lo cual procede a tocarlo una vez más. El artefacto se activa y lanza una onda PEM, inutilizando todo el armamento de la base de la UNSC y dándole al cóndor energía para poder escapar. El jefe pilota el cóndor y escapa junto a Quan. Así es como termina el primer capítulo de la serie de Halo. Realmente yo venía con muy pocas expectativas sobre esta serie, pues de toda la información que salió de la serie, pensaba que no iba a estar tan buena, pero el primer capítulo realmente me dejó bastante sorprendido. Tener bastante gore, cosa que nunca habíamos visto en los videojuegos más que en las novelas, realmente se siente bastante bien, al igual que los personajes realmente lucen bastante bien en la serie. No sé ustedes qué piensan al respecto de la serie. Hay algunas cositas que obviamente no están tan buenas. Hay veces en las que el CGI falla un poco. Y hay algunas cosas que no cuadran en el mundo. Por ejemplo, hay algunas armas que realmente no existieron en ese tiempo, porque la línea temporal que nos narran es prácticamente antes de Halo Reach. Y podemos apreciar algunas armas que no existían en ese entonces. Pero no es la gran cosa. Se tomaron libertades creativas y pues realmente esté bien. Mientras sigan una estable línea temporal, quiero invitarlos a que me dejen también en los comentarios qué tal les pareció este resumen. Tal vez se saquen de onda porque yo no suelo cubrir ese tipo de cosas. Es mi primera vez haciendo un resumen, así que ténganme bastante paciencia si es que lo hice un poco mal. Les prometo que mejoraré este contenido. Es la primera vez que me animo a hacer esto, así que les agradecería bastante su apoyo con un pulgarcito arriba. Y ya saben que se pueden suscribir si es que no se han suscrito, porque estaremos sacando resúmenes y curiosidades de los capítulos. Así que esperen el video de las curiosidades el día de mañana. Al igual que los invito a que me dejen en los comentarios qué les pareció la serie. ¿Les gustó o no les gustó? Una vez dicho esto, nos estamos viendo en un próximo video.